Pese a los operativos realizados contra la organización que manejaba las compras en los hospitales del IES, el presidente de la entidad, Jorge Wattet, reconoce que es difícil garantizar que la estructura ya fue eliminada. Si bien entre los detenidos de la supuesta estructura delincuencial que manejaba los hospitales del IES está únicamente el jefe de bodega, la jefa de enfermería y el encargado de recibir la mercadería, más no quienes ocuparon cargos superiores como el gerente que firmó los convenios de pago, el jefe de compras o el coordinador jurídico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ellos también están identificados y tienen boletas de captura. Entonces, ¿esto significa que la red ya no está en los hospitales del IES? El nuevo presidente del directorio de la entidad, Jorge Wattet, dice que no puede asegurarlo. No se sabe. Es difícil saberlo. Nosotros hemos revisado lo más posible y esperamos de que estas cosas no sucedan. Se lo digo con mucha transparencia, con mucha tranquilidad, pero con muchísima preocupación. Porque cuando estás sentado, te puede pasar. Eso te puede suceder. A nivel de la independencia de los hospitales, es un tema complicado estar ahí en el detalle, ¿no? Wattet ha entregado información a Fiscalía y a la Contraloría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y también del Hospital de los Ceibos. Y actualmente está verificando si esta misma red migró a los hospitales de Quito. Sí, yo creo que se repiten y esa información también consta en el CERCOP. Estamos firmando con el CERCOP un convenio para poder cruzar esa información con ellos. Dentro de la investigación por peculado que sigue la Fiscalía de Administración Pública, se allanó la vivienda del expresidente Abdalá Bucarán, donde según la fiscal general, se encontró insumos que tendrían relación con los adquiridos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Aunque en contra del ex primer mandatario, únicamente se formuló cargos por el delito de tráfico ilícito de armas. Mientras que en una sala, en un quirófano, alguien estaba luchando por la vida y la muerte, en otro departamento del mismo hospital se estaban robando el dinero. Y frente al nivel de corrupción en los hospitales del IES, todos coinciden con una pregunta: ¿hasta dónde llega el nexo de la estructura? ¿Quién los dejó entrar a los hospitales? Yo no personal no tengo constancia. Yo vengo de Ban Ecuador, de ahí de levantamiento de cadáveres, no he estado relacionado a nada que tenga que ver con la salud pública, hospitales ni cargos públicos, pero conociendo al presidente de la República, yo lo veo muy difícil. Sacudirle a la clase política y decirle: hasta aquí hemos llegado, los ecuatorianos ya no soportamos este sistema de hipocresía que hemos vivido durante tanto tiempo. En la investigación por peculado que sigue la Fiscalía de Administración Pública, son 16 los sospechosos, 6 ya están en prisión. Las autoridades aún no han explicado por qué inicialmente se dijo que el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairal Azunín, no estaba detenido, si ahora no consta como tal. Dayana Monroy, 24 horas.